go. And I know who I wanna know. We are the insects. Ay, mía. ¿Ya elegiste los nuevos diseños para el vestuario? Chicas, ahora no puedo, sí. Ensayo voy. ¿Sabes qué? Se nota que tienes mucha experiencia con chicas, pero con el amor, nada, ¿eh? Basta, ¿eh? Estando tú y yo, excusa, novelera de la cabeza. Por favor, me vas a despeñar todo. Bueno. ¿Economía? ¿Por qué te pones con esto si no tenemos esa materia en el colegio? Es asunto mío. ¿Qué haces aquí? ¿Me viniste a invitar a salir? Ay, mi amor, yo no hago trabajos solidarios. Vine a hablarte de Felicitas. Sí, ¿qué tienes que decirme de Feli? Que es mi mejor amiga y no quiero que la lastimes. Pues Feli está muy bien conmigo, fíjate. Así que no tienes de qué preocuparte ahora si ya terminaste. No terminé. Me vas a escuchar. ¿Crees que esto va a poner muy contenta a Feli? Esto. Esto no significa nada. Luna es mi amiga y Feli lo sabe. Que sí significa algo. Entonces reconoces... Que me está siguiendo. ¿Por qué? ¿Qué interés tienes en mí? Menos que en un gusano. No quiero que le tomes el pelo a Felicitas. ¿Y quién dice que le estoy tomando el pelo? Yo conozco a los tipos como vos. ¿Es por eso? ¿O porque piensas que tu mejor amiga no puede tener novio? ¿Piensas que tu mejor amiga vale tan poco que nadie se puede fijar en ella? Obvio que no. Yo juraría que sí. Feli... Feli no la quieres. Es otro de tus proyectos. ¿Cómo sabes lo de los proyectos? Hablo mucho con Feli. ¿De mí? De muchas cosas. No sé por qué, pero sé que tramas algo. Lo veo en tu mirada. Por tu bien. Espero que no estés utilizando Felicitas. No me llamo Colucci. Yo no utilizo a la gente como tu familia. ¿Qué sabes de mi familia? Nada. Pero se ve que eres una experta en manejar a la gente. Te debe venir de familia. ¿Un extranjero? ¿Solo? ¿Que no recibe cartas? ¿Que no habla por teléfono? No puedes hablar demasiado de familia. Ni sabes lo que es eso. De verdad, no tengo familia. Y todo gracias a tu papi. Y tú vas a pagar por esto. Te pido mil disculpas. Ven, pasa, sentate. Tenía que resolver un problema con el abogado. No se preocupe, si está ocupado, vengo otro día. No. Por favor, apoya acá. Disculpame, yo sé lo difícil que es conseguir un horario para salir del colegio. No se preocupe. Es difícil, pero como es un trabajo práctico, me dejan salir, no hay problema. Estoy haciendo una tesis sobre marketing que quiero anexar al trabajo que voy a hacer sobre usted. Bueno, muchas gracias, me honra. No, el placer es mío. Después, cuando lo termine, le podría dar una ojeada, así... Así me das opinión, es muy importante para mí. Por favor, ¿tenés una copia? No, te traigo una copia después. Bueno, muchas gracias. ¿Empezamos con las preguntas? Adelante. ¿Cuántas empresas conforman el grupo Colucci? Bien. Permiso, señor. Disculpe, señor. ¿Me hace el favor de atender a su hija? Está histérica. ¿Pero qué pasa ahora? Por favor. ¡Hola! Bueno, entonces, ¿me jurás en serio que vos no tenés nada con Manuel, no? Obvio, nada que ver. En serio, te lo juro. Listo, terminé. ¡Ah! ¡Esto no está pasando! ¿No te gusta? ¡No, al contrario! Me quedó mejor que con mi manicura. Mira vos. Ay, si no fuera por vos, no habría podido salir del cuarto en días. Ay, no, mira, qué exagerada. Si sos re linda, no te tienes que preocupar precisamente por las uñas. No te creas, no es fácil ser yo, ni psíquicamente ni físicamente. ¿Vos sacaste esta foto? A ver. Vos no te metas que todavía no es con vos la cosa, ¿ok? ¿De dónde sacaste esto? Escucha. Manuel Aguirre es el típico macho mexicano. En un mismo día se reunió a escondidas con Luna y luego se lo vio con Mía, que obvio le hacía un planteo sobre la foto. ¿Cuántas idas y venidas de la Azteca? Ay, no le vas a hacer caso a esta berretada, por favor. Mía, en esto se juega nuestra amistad. ¿Sacaste esta foto sí o no? Contestame, ¿la sacaste sí o no, Mía? No. Esa foto me la sacó Maritza a mí. ¿Y por qué hizo eso? Qué sé yo, era un juego nada más. Pero es una basura esa chica. Se cavó la fosa sola porque ahora sabemos que es ella la que escribe el diario del colegio.
No, nada que ver, a lo mejor, no sé, alguien le robó la foto, la puso. Que... No la defiendas. Y vos decime, Mía, ¿no hablaste con Manuel sobre esta foto? Obvio que no, todos inventos. Perdóname que te grité. Lo que pasa es que esta foto me puso re mal. No, está bien. Está bien. Me dijeron que me fuiste a buscar, ¿qué pasó? Sí. No, porque lo que me había pasado era que... ¿Viste el diario del colegio? Uh-huh. Bueno, ha habido una confusión, pero ya pasó. No sé qué pasó, ¿no? No sé qué pasó, no lo vi. Que estuviste hablando con Mía sobre una cosa con Luna, una foto. Sí, es verdad. ¿Estás seguro?